Hola, ¿cómo les va? Ya estamos en Salta. Es una canción otra vez juntos para la música nuestra. Hoy vamos a tener la visita de los Inti, Kiska, va a llegar Peñero. Tenemos un programa muy lindo, así que te invito a quedarte con nosotros en la señal de Telefe a disfrutar de este fin de semana. Además, tiempo de verano todavía, de descanso para muchos. Hay que seguir aprovechando con canciones cada fin de semana. Ya estamos con los Inti que llegan de Güemes. Hola muchachos, José, Martín, Daniel, ¿cómo están? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo te va? Muy contento de estar acá en tu programa, ¿no? Pero para nosotros es un placer recibirlos. Venidos de Güemes, los vi en Cafayate también. Sí, la verdad que fue tremenda la noche, ¿no? Estuvimos la noche del Chaqueño, así que contentos por cómo se están dando las cosas. Estuvimos en Jesús María también. Y bueno, reventándola ahí en Cafayate y con mucho trabajo, por suerte, ¿no? Tuvimos una temporada bastante linda y seguimos con más fecha. Gracias. Qué lindo. A Dios. Bueno, ¿qué se siente Martín ahí con tanto público en Serenata? No, fue un sueño, ¿no? Fue tocar el cielo con las manos para nosotros porque es algo que veníamos anhelando ya de hace bastante tiempo. Mira, la banda ya está por cumplir sus 8 añitos, así que la venimos remando desde abajo y... Así que es un placer muy grande y satisfactorio, ¿no? Para los tres que venimos remando este carro desde hace bastante tiempo. Qué bueno. José, ¿qué vamos a escuchar? Ahí los escuché con buenas sayas, con mucho ritmo. ¿Qué vamos a escuchar primero ahora? Justamente vamos con una saya. Ajá. Vamos con Nunca Voy a Olvidarte y ahí nomás seguidito con un guainito. Dale. Tatuaje. Los Inti, Nunca Voy a Olvidarte. El tiempo que duró nuestro amor. Hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Sellando. Yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas. Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no tienes amor, para mí no me importa. Yo te quiero a morir sobre todas las cosas.
está escrita en mi piel, estás grabada en mi mente, te llevo en mi corazón, conmigo siempre presente. Este tatuaje tan fiel es un tatuaje imborrable que lo llevo con pasión para poder recordarte. Te llevo en mi corazón, clavada como una espina, tu nombre con gran pasión, grabada con tinta china. Te llevo en mi corazón, clavada como una espina, tu nombre con gran pasión, grabada con tinta china. Estás escrita en mi piel, estás grabada en mi mente, te llevo en mi corazón, conmigo siempre presente. Este tatuaje tan fiel es un tatuaje imborrable que lo llevo con pasión para poder recordarte. Te llevo en mi corazón, clavada como una espina, tu nombre con gran pasión, grabada con tinta china. Te llevo en mi corazón, clavada como una espina, tu nombre con gran pasión, grabada con tinta china. Tatuaje, nunca voy a olvidarte. Los Indie de UEM. Qué bueno que es encontrarnos con la musicalidad latinoamericana. En definitiva, Salta es parte de la comunión de pueblos andinos y hay una identidad musical. ¿Buscan eso, Daniel, cuando deciden hacer música latinoamericana, esta música andina? ¿Cómo se elige el repertorio? ¿Cómo van hacia un estilo? Bueno, ¿qué tal? Sí, la verdad que buscamos nuestro estilo. Como dice Martín, venimos hace 8 años con música andina y bueno, nosotros cada día estamos tratando de buscar canciones nuevas que agregamos al repertorio, que nos juntamos entre nosotros, que las elegimos, y también ahora nos estamos por lanzar a escribir nuestras propias canciones que muy pronto vamos a estar mostrando en nuestras redes sociales, ¿no? ¿Cómo se hace para no ser Jarca, Tex o cualquier otra banda de música de este género, de este formato? Una vez nos dijeron una frase que somos cantantes de pop haciendo música andina. Nos dijo un amigo, José García. Pero no, justamente para salir de todo eso, buscamos nuestro estilo mediante las voces. Somos salteños y la verdad que el salteño tiene un toque muy especial. Acá generalmente hacen folclore tradicional, pero nosotros tratamos de darle ese toque, ¿no? De música andina, pero fusionado con las voces. Así que para nosotros es un gran desafío todo eso, ¿no? Pero me imagino, trabajan ustedes en los temas, me decías que están haciendo temas nuevos, me imagino también esos ritmos. ¿En qué ritmo están trabajando los nuevos temas? Y estamos incursionando mucho en lo que es saya, más moderna, por así decirlo. Y bueno, hace poco estuvimos grabando un vallenato, que bueno, tratamos de sumergirnos en otro tipo de género, digamos, tirando para otros lados, pero también no perdiendo la esencia de lo andino, digamos. Tratamos de fusionar todos los géneros y que suene, que quede más o menos todo completo. Así que ahí vamos viendo todos esos temas entre nosotros, porque nos juntamos casi siempre, somos como hermanos prácticamente, porque vivimos juntos prácticamente, así que... Me imagino. Estamos a full laburando con la música, que bueno, desde un principio sabíamos que era para nosotros y lo estamos viendo a modo profesional, así que estamos ahí. Buenísimo. José, ¿qué escuchamos ahora? Bueno, ahora vamos con Fuego y Pasión, un cuarteto. Le ponemos ritmo entonces, cuarteto Fuego y Pasión, Los Inti. Thank you.
supieran que te amo como a nada en el mundo. Dicen que por ser amantes somos algo prohibidos, que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido, y que nada nos importa, ni siquiera los hijos, que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán, si la gente habla por hablar. Tu papel no es la felicidad, yo te amo y esa es la verdad. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. Y no saben que todo, todo nuestro amor es puro, es fuego y pasión que no se apagará, te amo y te lo juro. Salta es una canción, hago una pausa para invitarte a un nuevo sabor. Paso Ancho, el vino carnavalero. Hola, Micaela. Hola, Oscar. Ahí está, ese es el vino. Paso Ancho, gran sabor que no falte en tu mesa y donde esté la fiesta. Paso Ancho, un gran vino. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Y todo el mundo la manito arriba, arriba, arriba. Nosotros somos los Cinti. Para todo Salta, cantamos. Cierren la puerta, échenle llave, que de esta casa nadie se va. Cierren la puerta, échenle llave, que de esta casa nadie se va. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, y luego adentro. Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, y luego adentro. Thank you.
sola y nunca la verás. Tardita recibirás mensajes por el WhatsApp, pero a mi persona y nunca la verás. Tengo, tengo sed, tengo, tengo, tengo sed. Y gracias a Dios soy soltero, vidita y no carnero. Gracias a Dios soy soltero, vidita y no carnero. ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho es con mi plata? ¿Qué les importa si me macho, si me emborracho es con mi plata? Y nos vamos, nos vamos. ¡So! Despacito. No podía ser de otra manera con una selección de carnavalitos para poder disfrutar del buen ritmo que requiere este tiempo que vivimos todavía en verano. José, Martín, Daniel, la verdad un placer que hayan venido. Gracias por venirse de Güemes al programa. Un placer, hermano, la verdad que un placer. Estamos muy contentos. Saludo también para toda la gente de Güemes, del departamento y para la familia, ¿no? Y gracias nuevamente. No, por favor, ha sido un placer. Gracias, muchachos. Buen viaje, buen regreso a casa. Muchas gracias, hermano. Gracias por el espacio. Gracias, chicos. Muchas gracias. Buenísimo. En instantes nada más llega Kiska y también Peñeros a Salta es una canción. Quédate con Telefe Salta. Continuamos en Salta, es una canción disfrutando de la música popular argentina. Voy a lo prometido, ya está Kiska con nosotros. Lian Tadeo, 9 años, Lara Yarat tiene 12. Juntos hacen Kiska, están acompañados por Mario Herrera y vamos a disfrutarlos acá con nosotros, a conocerlos y de ahí charlamos. ¿Lo disfrutamos? Kiska en Salta es una canción. Has hecho todo mal. Siempre pensaste que yo iba a regresar, pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás. Ya borré tus fotos, no las necesito más, porque esta vez me despido. Tengo mil razones y hoy te olvido. Llamarte, te he escrito canciones, pero esa es para recordarme que has hecho todo mal. Siempre pensaste que iba a regresar, pero esta vez me despido y no hay vuelta atrás. Ya borré tus fotos, no las necesito más, porque esta vez me despido.
si hoy te olvido. Todo yo te di, solo estuve para ti. Creí que para siempre tú estarías aquí. Yo te daba el 100 y tú el 0. Tal vez yo perdí por ser sincero. Y tú solo buscabas la razón para romperme el corazón. Siempre me has hecho tanto mal. Has hecho todo. Para recordarme que has hecho todo mal. Tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo y en los alambres del tiempo quiero en esa soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido. Y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino. No te puedo olvidar. Alfarero, te fui tallando en mis sueños
A golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida como un capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor, el amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido. Yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino. Yo no te puedo olvidar. Mil razones y samba de amor en vuelo. Los voy a saludar. Hola, Lara. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Hola, bien. Bueno, qué lindo verte. Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. La verdad es que es un honor estar acá compartiendo con todos. Che, yo dije 12 al comienzo. Ya tenés 13, ¿no? Sí. Mirá vos, te hice más chica. Sí. Lo terrible a tu edad que es hacerlos más chicos. Nah, igual, no pasa nada. ¿Y este año ya vamos al colegio, al secundario? Sí, sí, este año ya comenzamos el secundario. Y bueno, arrancar con todas las pilas, ¿no? Mirá vos, qué bueno, qué lindo. Voy a saludar a tu cumpa, ¿querés? Claro. Hola, Lian, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien. ¿Todo espectacular? ¿Sí? Vos tenés 9, o me equivoqué, vos estás en 10 también ya. No, 9. En 9. ¿Y estás en...? Cuarto ya pasé. Cuarto ya. Qué bueno. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos con el...? ¿Cómo terminamos el colegio? ¿Bien, Lara? Sí, bien. ¿Sí? Sí, muy buenas notas. ¿Sos de que va el colegio del primario hasta el secundario en el mismo colegio o cambiaste de colegio? No, cambié de colegio. Antes, bueno, en la primaria estaba en la Clara Sarabia y ahora pasé al secundario en el Colegio Polivalente de Arte. ¡Chú! Nuevos compañeros. Sí, sí. Ansiedad. El primer día te espera. Sí. Qué lindo. ¿Y vos a qué colegio vas? Colegio Belgrano. Alberriano, ¿cómo salimos? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo tranquilo? Qué bueno. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar La Soñé y Madrugada. Qué bueno. Aquí estamos con Kiska, La Soñé. Fría de un amanecer, se llevó la luz de mi alma y todo lo que pudo ser. Pero anoche, como cada noche, la soñé. Ya no duermo en la caricia de su desnudez y me viene a ver la luna lejos de su piel. Despierto en esta indecisión de no poder decir adiós. Pero anoche, como cada noche, la soñé. Ella sabe que la quiero y que no la voy a olvidar. Que no hay día que no pueda imaginar que vuelve. Hace tiempo ya le di mi corazón. Pero anoche, como cada noche, la soñé. Si la miro, vuelve.
terminó. Se fue pero no me dejó, porque anoche como cada noche la soñé. Ella sabe que la quiero y que no la voy a olvidar, que no hay día que no pueda imaginar que vuelve. Hace tiempo ya le di mi corazón, pero anoche como cada noche la soñé. Buenísimo, Kishka en Salta, es una canción con Lara y Lian. No charlé con Mario. Hola Mario, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y muy contento de venir a compartir un ratito lo que hacemos. Pero así, para nosotros es un placer y bueno, qué lindo disfrutar con los chicos. Tal cual, ¿sí? Es la idea, exactamente, disfrutar,
y que incursionan esto, que es tan lindo que es la música, así que... Y uno se pone más nervioso con los chicos, ¿no? Que con los grandes. Te juro, yo sufro. Claro, claro. Trato de divertirme, de pasarla bien, que ellos disfruten también, que... Sí. Que, bueno, yo aportando mi granito de arena de la parte de la producción, así que... Bueno, vos sos un capo en esto. En eso. Capo. Claro, Mario. Qué lindo lo que están trabajando. Lian, han hecho videos muy lindos. Ustedes tienen dos videos en las redes. Con ella. Con ella, claro. Pero además hay un grupo. Uno han hecho con Inti, ¿puede ser? Con los chicos de Quijano, Lian. Claro. Con los chicos de Inti Suma. Inti Suma. Y de Inti Suma, ¿no? Así sí. Qué bueno. ¿Y el otro video con quién lo hicieron, Clara? Tenemos un video con Daniel Cuevas. Claro. Con Daniel, con Cabucci. Exactamente, con Cabucci Cuevas, que siempre está ayudándonos un poco, encaminándonos un poco en esto que estamos trabajando. Qué bueno. Pero hay más gente. Me han contado, ¿ustedes son alumnos de Laura? De Laura Serrano. Por supuesto, Serrano. Le mandamos un saludo a nuestra profe, Laurita Serrano, que la amamos, la queremos un montón. Y bueno. Gran profe. Sí, uh-huh. También, y un saludo también a nuestro coach de canto, Nahuel Díaz. Mira vos, tienen dos capos ahí, Nahuel sí, y sí, Laura. Sí. Y bueno, y Mario atrás, también, soporte por tremendo. Supuesto. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Qué lindo verlo, la verdad me encantó, me gusta muchísimo. Bueno, muchas tienen gracias. Tanto por delante. Bueno, ya ustedes cuando sean jóvenes, estuvimos una vez con un señor ahí en un programa de televisión. Bueno, espero que les quede de recuerdo. Para nosotros es maravilloso. Ojalá vuelvan con más cosas y que claro. Les vaya hermoso. Y obviamente que disfruten. Y lo más importante, que les vaya bien en el colegio, ¿no? Si no, sí. San se acabó. Se acabó la fiesta. Lara, gracias, querida, ¿sí? No, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Cantan hermoso. Lean, gracias, hermano. Gracias. Gracias, papá. Gracias, Mario, querido. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por la invitación, de verdad. No, un placer, un placer. Qué lindo disfrutar de los chicos. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. La pausa y enseguidita, Peñeros en Salta es una canción. Continuamos en Salta, es una canción, disfrutando con ustedes y siendo lo prometido, les decía que íbamos a estar con Peñeros y ya los estamos saludando. Hola muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Telefe, un gusto de tenerlo. ¿Eh? Hola Ariel, ¿cómo andás? ¿Bien? Acércate al micrófono, Ariel. Sí, señor, así es. Bueno, Oscarcito, contento de estar acá en Salta una canción, de compartir con vos nuevamente el escenario, con la gente de Salta, del claro. País y del mundo que nos sigue y que nos... Que te sigue y ve los programas, ¿no? Qué lindo. Ariel, ¿cómo andamos, Carlitos? ¿Bien? Muy bien, mi querido amigo. Hace mucho tiempo que no nos veíamos. Ahora disfrutando, contento ya con los claro. Muchachos acá de esta presentación. Bueno, ahora te veo menos porque andan de gira. Ángel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Yo soy Carcito. Bien, hermano. Bien, todo bien, bueno. Querido. Acá disfrutando un poco y trabajando también, gracias a Dios. Claro, trabajando. Pero eso es lo que los veo. Yo los sigo mucho en las redes, son activos. Y qué bueno, Ariel, esta formación de Peñero, le venimos escuchando, ahí monitoreando en el aire de las redes, de lo que vienen haciendo. ¿Cómo en producto, Ariel? Así es, Oscarcito. Venimos trabajando hace unos 5 meses. Si bien esto ya estaba creándose en plena pandemia, ya veníamos con la idea, con los proyectos y bueno... Y ahora estamos, ¿no? De nuevo a donde más nos gusta, en el escenario, saliendo. Y así que bueno, disfrutando de todo lo que se viene. Una gira muy linda por Santa Cruz, por Bolivia. Después Reconquista, Santa Fe. Así que felices y contentos. Vamos a escucharlos en Salta. Es una canción, Peñeros. Thank you.
cuando caiga el sol al atardecer, echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque no lo olvido, hayas pagado mi amor. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Late corazón, no calles tu voz, largo es el camino para que carga un dolor. Sueños de un amor vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido haya sagrado mi comprenderás. Es tarde, que ya no nuestro.
a sufrir. Yo no sé por qué, pero llorarás por mí. Con el pensar que por tu amor vendí mi corazón, duele pensar que por tu amor perdí la fe y el sol. Duele pensar que fuiste tú esa cruz de mi boca encendida. Y duele saber que extraño tu amor. Yo no sé por qué, si ya dijiste adiós. Chacarera del Olvido y Samba para tu adiós. Ahí Jorge Roja en la primera, después Toro y Fontana. Qué linda samba, muchachos. Este camino que llevan adelante Peñero, veo que tienen una super banda. Así es, mira. Crack, todo mirá, el mundo ahí. Mira la selección que tenemos, sí, ¿no? Eso ya estaba viendo. Tenemos desde la columna vertebral, desde el arquero, ajá, el 5 y el goleador. Todos. Ahí están, mira. Mira. Ahí los tenés a los tres. Nombralos, ¿ah? Presentalos. Y bueno, en teclado, el maestro Pío Uriburu. Uh-huh. En batería, otro maestro, Adrián Chocobar. ¿Sí? En ajá, primera guitarra, el popular Sebastián Aramburu. Bueno, qué banda, ¿no? Capos. Qué los, banda, los tres, ¿no? Impresionante. Tremendo, tremendo. Y bueno, así suena. Eso es lo bueno, ¿no? De tener una buena banda. ¿Estás viajando con... ¿Cómo haces cuando vas al exterior? ¿Están yendo con todos los chicos? ¿Cómo se hace, Ariel, cuando es difícil a veces salir del país? Y está complicado el tema, ¿no? Está complicado. Vamos con banda reducida, porque esa es una realidad. Hay que esperar un poquito más, creo yo, para que vuelva completamente toda la normalidad, Oscar, ¿no? Pero siempre llevando el canto de Salta, por donde vamos, en cada rincón, en cada lugar que estamos, llevando la esencia de lo que es el folclore salteño, ¿no? ¿Quién armoniza Peñeros, Ariel? Y nos está dando nosotros, pero también estamos consensuando con el querido Daniel Ríos. Ah, mirá, qué bueno. En la parte vocal, en la parte musical, está de encargado el Pío, así ajá, que... Él está encargado de toda la parte musical, con una buena onda que suma Adrián, que Seba, está Meco también, que no me quiero olvidar, que hoy día no pudo venir, pero bueno, ahí estamos transitando, tratando de volver con todo, ¿no? Claro, te pregunto, porque siempre es importante conocer quién le va dando personalidad, más allá de la de cada una de las voces de ustedes, ¿no? A lo que tiene que ver con la estructura armónica del trío. Sí, así es. En lo vocal y lo musical tenemos estos dos grandes músicos salteños que estamos compartiendo, ¿no? Este desandar de la bohemia, del cancionero. Así que bueno, creo que vamos por buen camino. Sabemos que esto es largo, así que estamos ahí, ¿no? Ahora, en lo que tiene que ver con el repertorio, ¿cómo se trabaja en el repertorio, Ariel? Como un armado, ¿qué es lo que se pretende? Ahí sí nos juntamos los tres, ajá, nos encerramos los tres con una guitarrita de por medio, un equipito de música y claro, empezamos, o con la compu, ajá, y empezamos a ver porque también estamos trabajando en temas inéditos que son propios, ajá, de Carlos, de Ángel, míos. Así que también ya dentro de poco vamos a sacar un adelanto de lo que va a ser un... los temas inéditos, que también estamos pensando que uno de los temas inéditos tiene que ser audiovisual, ¿no? Claro, claro. Para tener un sello auténticamente peñero ya. Está bien, ¿no? Qué bueno, Ariel. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Ariel? Y ahora se viene una chacarera. Dale. Una chacarera de Daniel Cuevas y del Cuervito Villalba. Bella y Mala se llama. Dale. Peñeros en Salta es una canción bella y mala. Yo no sé por qué razón me deja de nuevo. Que la luna está en su pelo y que la noche ya me olvidó. Que me
silencio. Que no pueda la distancia ni el recuerdo decirme adiós. Cuando en esta habitación me faltan sus besos, Almana y bella flor, voy a morir de amor. Me deshoga el corazón, la sigo queriendo. Salta es una canción, hago una pausa para invitarte a un nuevo sabor. Paso Ancho, el vino carnavalero. Hola, Micaela. Hola, Oscar. Ahí está, ese es el vino. Paso Ancho, gran sabor que no falte en tu mesa y donde esté la fiesta. Paso Ancho, un gran vino.
Bella y Mala y Cuequita del Desengaño, compañeros. Qué lindo tenerlos aquí en el programa. Ariel, muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias, Oscar. El placer es nuestro de estar acá compartiendo con vos y toda la gente que te sigue, ¿no? Bueno, para mí un placer verlos. Carlitos, Ángel, la verdad que apenas los comenzamos a escuchar, estábamos contentos de ver el producto. Bueno, los venía siguiendo en redes. Me encanta lo que están haciendo juntos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. La verdad que está muy bueno, Ariel. La verdad es que nosotros felices, como te digo, porque es como volver a empezar a desandar, ¿no? El claro. ruedo acá en Salta una Canción. Tuvimos en varios festivales ya de verano, pero en televisión estamos haciendo acá la presentación oficial de lo que es este trío de peñeros. Bueno, me encantó verlo con esta super banda. Chao, muchachos. Muchísimas gracias. Espectacular. Gracias, Ariel. Gracias, Oscarcito. Gracias a vos. Gracias, Carlos y Ángel. Y así arribamos al final de Salta es una Canción. Hemos estado con Quisca, con los Indy que han llegado de Güemes. Gracias por dejarnos estar con ustedes casi una hora cada fin de semana para celebrar la canción argentina por Telefe Salta. Nos distancia una semana y volveremos al reencuentro el próximo sábado a las 13. Pásenla bien. Buena semana. Chau, gracias.